Atención a todas las personas que viven en Ruta El Salvador, porque ya las autoridades de Provial han anunciado cierres en el sector en donde se están realizando los trabajos por el hundimiento de hace un par de años. Debido a la construcción de un puente, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial anuncia que a partir de este jueves a las 22 horas se realizará un desvío temporal en los carriles con dirección a la ciudad capital. Esto por los trabajos de construcción de puentes en el kilómetro 11.5 de la CA 1 Oriente. Les comento, ¿qué es lo que está pasando en carretera El Salvador? ¿Se recuerdan que se hizo un desvío temporal que pasa por propiedad privada, ¿no? De estas dos colonias, Las Nubes y la otra no me recuerdo. Ese desvío temporal se va a deshabilitar por ahora. Lo que se va a deshabilitar es el lado exterior. La primera área que se construyó y se va a habilitar el carril del centro, es decir, se van a dejar las cuatro vías, dos de subida y dos de bajada siempre. No va a haber, porque el campamento que se tiene se va a trasladar hacia la cara externa, digamos, del trabajo que se está realizando. Entonces va a quedar siempre este desvío y el de medio, que ya va a quedar completamente habilitado, en lo que se trabaja la cara externa. Cuando se termine de trabajar la cara externa, ahí sí, el desvío se queda deshabilitado y se le devuelve la propiedad a estas dos colonias que de momento pues se está utilizando para el paso. Entonces el paso siempre va a estar disponible en los cuatro carriles, dos de subida y dos de bajada. Autoridades hacen un llamado a quienes conducen en el sector para que tomen sus precauciones.